Siéntanse a gusto, vamos a estudiar la palabra de Dios, todo lo que hacemos es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si de ahí no nos movemos, vamos a caminar bien, no necesitamos más, no necesitamos más, más cosas extras. La palabra de Dios es la máxima autoridad, la Biblia, y entonces creo que caminando alrededor de lo que allí diga, nos va a ir bien. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Hechos capítulo 15, el tema de hoy se llama un altar restaurado. Amén, amén. Un altar restaurado. Créanme que no es cualquier enseñanza bíblica. Esto viene, es un mensaje de Dios para ti. Escúchame, es una asignación, es una encomienda para ti. No es una muy buena enseñanza o un sermón o lo quieras ver. Llévatelo, al final vas a darte cuenta que Dios te va a encomendar algo. Un altar restaurado, ¿ok? Hechos 15, del 15 al 18. Amén. Hechos 15, del 15 al 18. ¿Quién está ya ahí? Ya, excelente. Fíjense bien lo que dice. Dice, está hablando Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, ¿verdad? El apóstol Pedro está hablando, ya había muerto el Señor Jesús, ya hacía algún tiempo, y él empieza a predicar, ellos se dedicaban a predicar el Evangelio, dice, y él está hablando Pedro y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo que había una profecía desde el profeta Malaquías, ¿sí? Donde dice, restauraré el tabernáculo. Bueno, pero ¿qué era el tabernáculo de David? El tabernáculo de David era un lugar muy especial. La Biblia nos habla de dos tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, al final de cuentas es una tienda, y el tabernáculo de David, que también era otra tienda. La gran diferencia es que el tabernáculo de Moisés tenía una serie de rituales alrededor para que la presencia de Dios se manifestara, y el tabernáculo de David, ¿sí?, estaba abierto para que toda la gente pudiera entrar. ¿Están conmigo? Pero bueno, entonces, ¿por qué no dice que restauraré el tabernáculo de Moisés? No, lo que dice el Señor en la profecía dice, restauraré el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque era una entrada libre a la presencia de Dios, a la manifestación de Dios. El tabernáculo de David era un altar donde había música día y noche. David amaba tanto a Dios que él inventó instrumentos musicales, él organizó organizó toda un calendario de días y de horas para que hubiera grupos de gente con música y cantando día y noche. Repite conmigo, el tabernáculo de David era un lugar, un altar de adoración. Amados, es un altar, el altar, hoy estamos viendo un altar restaurado. Pero aquí la profecía dice, lo que dice aquí en Hechos es que dice, después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Está hablando de algo espiritual, ya no está hablando de esa tienda, sino está hablando de lo que eso significaba y simbolizaba y funcionaba, una entrada directa para la presencia de Dios. Y dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué quiere decir? El tabernáculo de David es a través de Cristo, es tu entrada, es un altar. Entonces hoy no voy a detenerme mucho en esto porque voy a hablar de un altar, pero sí quise decirte esto, reedificaré. ¿Qué es reedificar? ¿Por qué reedificaré? Pues está caído, está destruido, está abandonado, algo pasaba, hay que reedificarlo. ¿Sí están conmigo? Como cuando una casa se colapsa y dicen, bueno, pues hay que reedificar, hay que hacer algo.
es como reparar, tal vez desde los cimientos o tal vez desde a medio muro, no sabemos cuánto, pero Dios dice, reedificaré, vendrá un tiempo importante. Y aquí el apóstol dice, hoy es el tiempo, a partir de que Jesús nos dejó la vida eterna, es el tiempo. En todos los tiempos Dios ha guiado a sus hijos a dedicar altares a su nombre. David hizo un altar, pero bueno, durante todo el tiempo Dios ha guiado a la gente que le ama y a la gente que teme a levantar altares a Dios. Antes eran tal vez altares físicos. Hay muchos ejemplos de altares, de personas que hacían un altar porque algo acontecía, porque una bendición recibían. Vamos a ir viendo todo eso. Dios promete que el altar, ¿sí?, de David iba a ser restaurado a través de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros estamos en Cristo. Cristo murió y una sola vez fue sacrificado, y una sola vez se entregó, y una sola vez fue suficiente para que tú y yo podamos llegar al Padre directamente desde este momento, en tu oración, aleluya, en tu oración, en tu vida misma. Entonces ahora estamos completos en Él, dice la Biblia, ahora ustedes están completos en el amado. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque podemos tener una entrada libre al Padre a través de nuestra oración, no ocupamos más intermediarios, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, ¿sí están conmigo?, que nos consuela en nuestras debilidades. Dios hizo todo algo completo. Entonces vamos a ver cómo un altar, vamos al punto número uno por favor, un altar es un lugar dedicado solamente a Dios, eso es un altar. No es algo por lo cual, como yo sé que cuando dije altar, todo el mundo de repente en la mente, sin querer, ¿verdad?, sin querer, de repente piensas en algo que está ahí, ¿verdad?, y todo el mundo pasa y está por ahí el altar, y todo va y viene, y el altar por ahí anda, ¿no? El altar, los altares tradicionales, ¿verdad? Pero no, estamos hablando del altar de Dios, un lugar de comunión. Mira, un lugar donde Dios se manifiesta, un lugar único, un lugar dedicado. Amados, durante toda la historia de la humanidad, la Biblia nos enseña muchos altares, desde Abel, ¿sí? Abel, el hijo de Adán, él hizo un altar y ofreció lo mejor para Dios. ¿Sí se acuerdan? Lo más gordo, lo mejor de sus ovejas. Desde ese tiempo Dios inspiraba a las personas que amaban a Dios a levantar altares, porque iban a ser lugares donde Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a dar bendición. Un altar es donde Dios se manifiesta, donde Dios da bendición. Acuérdense de Noé, cuando la tierra terminó. Hace rato estaba Jonah dándonos el anuncio del evento de convocatoria de oración. Tenemos que pedirle a Dios perdón. A lo mejor dices, pero yo ya no practico lo que muchos practican, no asesino a nadie, no hago violencia, pero la Biblia dice que se llenó la tierra de violencia en Génesis 6:11, ya saben, y dice, se llenó la tierra de violencia, se llenó. ¿Y qué hizo Dios? Dijo Dios, no hay solución, raeré al hombre de la faz de la tierra, porque ya no tienen reversa, ya no. Solamente se salvaron algunos, ¿sí se acuerdan? Solamente Noé, sus hijos y sus esposas, 8 personitas. Pero cuando Noé se salvó, dice la Biblia que bajó del arca y lo primero que hizo fue un altar al Señor. Oh, porque acaba de recibir una bendición, le acababa de ser concedida la vida, le acababa de ser concedido un encargo, multiplíquense. Y enseña a una nueva generación de personas. Amados, ni se diga de Abraham, ya saben, Jacob, cuando Jacob va solo con su proyecto de vida, solito caminando, huyendo de su hermano, tal vez en depresión, se sentía solo, tal vez dejó toda su familia y decía él, voy a la casa de mi tío, ¿verdad? Labán, dicen que vive allá, ahí voy, tengo que ir a algún lado. Y en esa soledad, en ese momento, Dios se le presenta, Dios se manifiesta a él, ¿se acuerdan? En Betel, y tiene un sueño y dice que ve una escalera donde ángeles suben y bajan en el lugar donde está él, y cuando despierta Dios le da una palabra, una profecía, le dice, yo voy a hacerte grande, tú vas a ser próspero, en tu simiente van a ser benditas las naciones de la tierra, como se lo dije a
tu abuelito Abraham, a tu padre Isaac, y le da una profecía que realmente a él lo consterna, sí, lo trastorna en el buen sentido, y dice: oh, este lugar es un lugar de Dios, y dedica ese lugar y hace un altar en Betel. Y podríamos pasar por muchos lugares, como el altar de Moisés, que era el tabernáculo, el altar de David, que les acabo de decir. Pero ¿qué pasa, amados? Ahí en segundo libro de Crónicas, búscalo, creo que ya estás ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, vamos a ver un altar. Este altar es un altar que hizo Salomón, ¿ok? Fue una casa majestuosa, una casa que duró años construyendo, llena de oro, de piedras preciosas. En segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 9, dice así, dice: al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la edificación del altar en siete días. Oh, hicieron un altar en esa casa de oración, en el templo majestuoso hicieron un altar. Y habían celebrado la fiesta solemne por siete días, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos. ¿Cómo estaban? Alegres y gozosos. Dice, ¿por qué? Por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Ellos iban gozosos, estuvieron en el altar que hicieron en la casa, en el templo de Salomón, un templo majestuoso. La historia lo menciona, no solamente la Biblia, ¿verdad? La gloria de Israel, ese Salomón lleno de sabiduría, y toda la historia universal habla de él. Y ese templo majestuoso, pero en ese templo había un lugar especial, el altar, donde estaba el arca. Cuando dice la Biblia que cuando ellos hicieron a Dios, le sacrificaron a Dios, entonces ellos se regresaron gozosos. Entonces podemos ver que los altares, cuando nosotros dedicamos algo, este es un altar, ahorita vamos a ver qué tipos de altares hay. Esto es un lugar donde va a haber comunión de Dios conmigo, y tiene que haber algunos síntomas. Y aquí dice que estaban gozosos, estaban alegres, ellos estaban bien. ¿Están conmigo? Es porque acababan de salir del altar. Ellos decían: estamos bien, estamos seguros, Dios está con nosotros. Amados, Dios se agrada con Salomón del altar que había edificado. Porque en el versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, o sea el templo, y su propia casa fue prosperada. Chequen el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces Dios dice: estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que hayas hecho este templo, estoy de acuerdo con el altar que hiciste, estoy de acuerdo, y a partir de hoy en este lugar será oída la voz de quien en este altar venga y se postre delante de mí. ¿Estás de acuerdo? Amados, dentro del altar de Dios, Dios escucha. Dios dice: esto es bueno, esto debe ser. Dios se agrada cuando nosotros dedicamos un altar a Dios. ¿Y qué es eso? Es dedicar un espacio, un tiempo, un lugar. No así como de licuadora, ¿verdad? A donde me agarre, ahí mero, no como cuando andamos trabajando y dices tú: ahí están los tacos de la esquina, pues vamos a comer algo porque no hemos comido, ¿verdad? Sí, váyanse a los tacos, pero prográmense bien. Además, invítenme. Amados, no, el altar para Dios no es saber dónde me agarre la oración, no. Organicémonos, disciplinémonos y digamos: Señor, yo voy a dedicar a ti un espacio, un tiempo, un lugar. De hecho, la iglesia es un altar, es uno de ellos, pero más adelante vamos a verlo. Es un lugar dedicado. Aquí no hacemos otra cosa, ¿verdad? Hay una línea de equilibrio de lo que se puede hacer en este lugar, aunque es un lugar rentado, sí, aunque son cuatro paredes o más de cuatro, lo que quieras, es un lugar dedicado. Y cuando alguien se pasa un poquito, espérame, no, es que este lugar está dedicado. ¿Estás conmigo? Es una casa de oración, es un altar. Amados, fíjense bien. Entonces ya vimos que un altar es un lugar dedicado solamente a Dios. Y la Biblia así lo menciona y lo dice muchas veces. Vamos al punto 2.
Dice punto 2, hoy en día hay tres tipos de altares. Ahora sí apúntale, por favor, porque tenemos que salir este día con una perspectiva y con una consigna de parte de Dios. Dios tiene que tener un lugar, una prioridad, y no solamente ahí donde caiga o como caiga, Dios debe ser prioridad en tu vida, te conviene. Aleluya. Amados, hay tres tipos de altares. El primero es mi vida. Repite conmigo, el primer altar. A ver, repite conmigo, el primer altar es mi vida. La Biblia lo dice, Pablo lo dice, en el libro de Corintios dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Tu vida es el templo. ¿Por qué? Porque en ti habita Jesús, en ti habita el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Así dice, ¿verdad? Como refrescando la memoria a las personas, a la iglesia en Corinto, les dice, ustedes son un templo, ustedes son un altar. Y después habla de que se guarden, de que caminen bien, de que estén gozosos, de muchas cosas habla. Pero aquí vemos que el primer altar, hay tres tipos de altares, y el primero que vemos es mi vida misma. Es mi vida misma. Soy un altar para el Señor. ¿Por qué? Porque desde aquí se rinde la adoración. Aleluya. Desde aquí hay oración. Desde aquí yo invoco el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que tenemos entrada libre para encontrar oportuno socorro delante del Padre. ¿Por qué? Porque soy un templo. Jesucristo hizo de mí un templo. Aleluya. A su sangre me dio la entrada y entonces ahora yo soy un templo de Dios. Por eso dice la Biblia que guardemos nuestro cuerpo. Guardemos nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Ojo. No es tu alma, ojo, ahí, no es tu espíritu, es tu cuerpo. El cuerpo es templo de Dios. ¿Están conmigo? Dile a tu vecino, es tu cuerpo, o sea, es tu cuerpo. Por eso no te preocupes por tu cuerpo, el Señor se encargará de él. Cuidémoslo, ¿verdad? Alimentémoslo bien, descansemos, trabajemos fuerte, porque a los perezosos no les agrada a Dios. Los perezosos no le agradan a Dios. Trabajemos, echémosle muchas ganas. Como dice mi suegra, el trabajo no desgasta. O sea, estoy enfermo por tanto que he trabajado. No, eso no es cierto. Lo dice mi suegra, no yo. Pero bueno, pero estoy de acuerdo con ella. No, es que estoy así porque he trabajado mucho. No. Vamos a trabajar, trabájele más. Amados, y dice por ahí el codacito, oye, échale más ganas porque necesitamos más, un poquito más de dinero para sacar las cosas. Amados, mi vida, mi cuerpo es el primer altar. Tengo que cuidar lo que más adelante voy a decir, una serie de actividades que se hacen en los altares. Ya les he dicho algunas, vamos a ver otras. Entonces, tu cuerpo es el altar. Entonces, el segundo altar es mi familia. Repite conmigo, el segundo altar es mi familia. Noé llegó solamente con su familia y él hizo su altar y adoró a Dios. Y sus hijos veían cómo en familia adoraban a Dios. Amén. Y podemos ver otros ejemplos más. Y entonces la familia, la casa, el hogar donde estás. Por eso hay que cuidar qué vemos, qué oímos, qué andas viendo en la tele, en Face, en tu computadora, en tu dispositivo. Tu casa debe ser un altar a Dios. La familia, el hogar debe ser un altar a Dios, a manera de lo posible. Tal vez todos los que viven contigo no son creyentes, pero a manera de lo posible. Tú puedes, aunque tú solo estés, tú puedes lograr que tu casa sea un altar para Dios. Aleluya. Y entonces algo va a suceder, porque vamos a ver que donde hay altares suceden cosas. Entonces tal vez no has hecho el altar en tu casa, dices tú, Señor, es que no te he dedicado un tiempo, no te he dedicado un lugar, no te he dedicado un espacio, no he sido metódico. Entonces, tal vez mi casa estaría mejor. ¿Están conmigo? Amados, el tercer tipo de altar es mi iglesia. Repite conmigo, el tercer altar es mi iglesia. O sea, mi congregación, o sea, fuente de vida. Igual, si tienes otra congregación, bueno, no ustedes, lógico, ese es un altar, es tu congregación.
Es un lugar a donde tienes que llegar con una perspectiva, con un enfoque, con una disposición. Lo hemos dicho, aparte el tiempo. Cuando comenzamos aquí, llegamos a la iglesia, todos nos saludamos, nos reímos, ¿cómo estás? Eso es bueno. Termina la reunión y también nos volvemos a saludar, comemos juntos, alguien dice un chiste y alguien ríe, está bien todo eso, eso es bueno. Pero el momento, el lugar es la iglesia, la congregación, pero el momento es especial. En el momento en el que comienza la reunión, el momento que decimos, comenzamos la reunión, oremos, desde ese momento debemos de actuar especial. Debemos de actuar dispuestos, debemos de actuar para dar, para adorar, para escuchar, para aprender, para salir edificados. Una vez terminando la reunión, todos podemos aquí disfrutar de nuestras compañías. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este lugar es un altar. Es un altar, ¿por qué? Porque aquí se adora, porque aquí se invoca a Dios, porque desde aquí venimos muchas veces con una necesidad y sabemos que nuestra oración será escuchada. ¡Aleluya! Es el altar, es tu congre. Dile a tu vecino, yo amo a mi congre. Es más, hay que mandar a hacer unas playeras que diga, yo amo a mi congre. Aleluya. Una congregación, hay muchas en la ciudad y en el país y en el mundo. Cada quien debe de amar a su iglesia. Amados, entonces, ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia la estableció Cristo. La congregación la estableció Cristo. No a alguien se le ocurrió hacer grupitos y vamos a organizarnos y hacer ciertas actividades. No, la Biblia en el libro de Hechos nos dice que Jesucristo estableció la iglesia. Él, como les decía yo hace rato, Él dice que subió a lo alto y repartió dones, repartió ministerios. Él repartió una estructura para que la iglesia existiera. Entonces la iglesia existe, la estableció Cristo y a través de la iglesia Dios se muestra a nosotros. ¿Estás conmigo? Recuerda que los altares es donde Dios se muestra al hombre, ahí se manifiesta al hombre, ahí hay respuesta, ahí hay entendimiento. Oh, entonces repasemos, ¿cómo anda el altar que es tu vida, que es tu templo, que es tu cuerpo? ¿Cómo anda el altar que es tu familia, que es tu casa? ¿Cómo anda el altar que es tu iglesia, que es la congregación? Aleluya. Desde el vidrio está sucio hasta adoración extrema, todo tiene que ver con esta congregación. ¿Estás de acuerdo? Así es que para la próxima vez que pases por ese pasillo y veas que hay algo que haya que arreglar, arréglalo con toda la confianza, nadie te va a decir que no, al contrario, ¿verdad? Y tal vez digas tú, ¿sabes qué? Vi esto, para la próxima semana o en la semana voy a hacer algo para que se vea mejor el altar físico, lógico, el altar físico en el cual yo voy y adoro a mi Señor. ¿Estás de acuerdo? Tal vez si veas que en el salón de los niños se cayó una lámpara o el plafón o algo, digas tú, oh, ya llegó el domingo y los niños no van a recibir su clase bien, voy a hacer algo para que esté bien el salón. ¿Estás conmigo? Y cada área debes de amar a Dios, este es el altar, llévatelo en tu corazón. Dile a tu vecino, ¿ya viste? Sí, dile, ¿ya viste? Te dije. Vamos al punto 3, por favor. Punto 3, no me estoy tardando mucho. Punto 3. Léanlo conmigo, por favor. El altar de Dios a veces está arruinado. Oh, digan conmigo, ay, ahí viene algo que no va a ser muy agradable. Pero la Biblia lo dice. Excelente. Vamos a leer, por favor, primer libro de Reyes, siempre la Biblia, ya saben. Primer libro de Reyes, capítulo ¿qué? 18, gracias. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, muchos conocen la historia, hay hasta canciones que hablan de esto. Amados, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de que el altar de Dios a veces está arruinado. A veces está arruinado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En esta era, fíjate bien, se arruina el altar de Dios por eras. Y no es que Dios esté diciendo, ay, a ver a qué horas levantan mi altar, y así como que Dios pidiéndote, así como a veces tenemos esta idea, ¿verdad? Vemos a un Dios así como que, a ver a qué horas me hacen caso. Jamás. Dios es el juez de la tierra, es el rey soberano, Dios es el que juzga, Dios es el que se levanta, aleluya, Dios es el que tiene el control de su planeta, de la tierra. Nosotros somos los que necesitamos de él. Fíjate bien, vamos a ver, aquí lo que sucedió fue que Elías
Algunos ya conocen la historia. Elías, de hecho, creo que todos conocen la historia. Elías tiene una confrontación. Algo estaba sucediendo, ¿sí? En Primero de Reyes 18, algo estaba sucediendo de era. O sea, había una época, una era, no era un momento ni un evento. Tenían años en una condición. El pueblo de Dios tenía años en una condición. ¿Cuál era su condición? Dice en el Primero de Reyes 18:20, para no contar toda la historia. 18:20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: fíjense lo que dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo; si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aleluya. Repite conmigo: la gente estaba confundida por la era en la que vivían. A veces nos confundimos por lo que vivimos, lo que escuchamos, las influencias que hay. Pero aquí podemos ver que la gente estaba confundida. Y Dios manda a Elías y le dice: ¿sabes qué? Ve, rétalos. Eres el único que va a entrar allí. Y hay 450 profetas de Baal. Rétalos. Porque Elías no hizo nada que no le mandara el Señor. Y ya saben la historia. Llega y le dice: ok, hagamos un altar. Hagan su altar ustedes. Y hagamos un altar y pidan fuego que descienda. Y el fuego que descienda y que consuma el altar, ese es Dios. ¿Les parece? Oh, un reto demasiado osado. Tal vez si tú lo harías, dirías tú: ay, si irá a descender fuego, híjole, ya me toca. Ya terminaron ellos de hacer su invocación. Y híjole, sigo yo. Qué nervios. ¿Irá a descender fuego? Amados, la fe, el poder, el conocimiento, la intimidad que tenía Dios, este Elías con su Dios, le daba una seguridad plena, aparte de que Dios lo había enviado, ¿verdad? Y entonces él por eso, con esa seguridad, le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar? Están confundidos. Reaccionen, por favor. Es lo que le dice Elías al pueblo. Y el pueblo no respondió nada, porque dijo: la verdad, no sabemos ni qué onda, dicen los muchachos. No sabemos qué está pasando. Ya no sabemos nada. Ya no entiendo lo que sucede. Amados, entonces vemos cómo ahora vamos a ver lo que dice el versículo 30 y el 32. ¿Sí? Versículo 30 al 32. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Ya terminaron los profetas de Baal, duraron horas, se rajaron con cuchillos el pecho, sangraban, brincaban y gritaban. Es lo que dice la Biblia, después lo lees en tu casa. Y no pasó nada. Y Elías decía: grítenles a sus dioses, tal vez están dormidos, despiértenlos, grítenle, tal vez no los escucha. Amados, donde Dios se empieza a hacer presente, el enemigo se chispa. El enemigo no se hace presente. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. En ese lugar estaba Dios. Por lo tanto, no podía estar un espíritu inmundo, un demonio, una hueste espiritual de maldad, de la que habla Efesios 6. No podía estar en ese lugar. En ese lugar estaba el Señor. Y llega Elías y dice: ahora sí, versículo 30, ahora sí, por favor, pueblo, acérquense. Dice que el pueblo se acercó y él arregló el altar. Aleluya. ¿Qué hizo él? Arregló el altar. Dice que arregló el altar que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Aleluya. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Elías? Edificó un altar. Ojo, en el nombre del Señor.
A partir de ese momento, Elías dejó de gritarle a los profetas de Baal y entró en la dinámica de reverencia, en la dinámica de lo que significa Dios, de lo que es un altar, y empezó a trabajar. Y dice, esto está arruinado, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Y la gente, porque le dijo, acérquense, vean, vean lo que va a pasar. La gente se acercaba y lo rodeaba, y él estaba trabajando, él estaba poniendo su sacrificio. Después, amados, fíjense bien. El pueblo había llegado a un estado de confusión por los tiempos. Los altares, el altar estaba arruinado, tal vez por la confusión, no sé por qué, pero el altar estaba arruinado, empobrecido, abandonado. Si tú buscas sinónimos de arruinado, es eso. Arruinado es ruina, es pobreza. Arruinado es algo que dices tú, qué miseria. Qué miseria, está arruinado esto. Está arruinado el coche, se volteó y se hizo pedazos, está arruinado, ya no sirve. Tal vez tengan que hacer algo con ese vehículo. Está arruinado, está empobrecido, aleluya, está empobrecido, está abandonado. Oh, yo creo que el altar de Dios, en ese lugar había un altar que era para Dios. Y dijo Elías, él no fue a hacer uno nuevo, dijo aquí es. Este altar está aquí, este altar de Jehová está aquí porque aquí estaba, porque aquí se manifestó Dios en algún tiempo, en algún momento, y yo tengo que edificar aquí mismo, no tengo que ir a hacer uno nuevo. Sería más fácil hacer uno nuevo, ¿no? Dice, no, vamos a arreglar aquí, porque aquí es el altar, aquí es donde está la manifestación de Dios. En este lugar fue donde sucedió algo, este es el altar de Dios. ¿Están conmigo? Amados, el altar estaba arruinado. Repite conmigo, estaba arruinado, empobrecido, abandonado, daba tristeza. Hemos visto tres altares: mi cuerpo, mi vida, mi familia, mi casa, la iglesia, el culto. A veces el altar se arruina, a veces el altar no está muy bien. Pero aquí lo más importante, en el versículo 30, ¿sí? Ahí estás ahí, en el versículo 30 dice lo más importante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él dijo, yo lo voy a arreglar, él dijo, yo lo voy a restaurar, yo voy a restaurar el altar, es necesario. Él dijo, llegó el momento de hacerlo, hoy es el día. Elías y todo el pueblo sabía que ahí estaba el altar de Jehová, pero no había llegado el momento, el tiempo, y dijo Elías, hoy es el día cuando se tiene que restaurar, cuando no tienen que decir más cosa mala de este altar donde se manifestó Dios, aleluya. Entonces, hermanos, a veces tenemos que ver cómo están los altares, es tu responsabilidad, no es la de otros, cómo están los altares. Y llega el momento en que Elías dice, vamos a restaurarlo. Por eso el punto 3 es, el altar de Dios a veces está arruinado. Dile a tu vecino, ¿cómo anda el tuyo? Dile, ¿cómo anda tu altar? ¿Cómo está? No pasa nada, o sea, no pasa nada si decimos, bueno, creo que no está muy reluciente, creo que hace ya mucho tiempo que no se usa bien, o creo que se me había pasado, lo que quieras. Punto 4, fíjense bien, amados, restaurar el altar es invocar a Dios con disciplina. Nos conviene. Vemos cómo en segundo libro de Crónicas, váyanse un poquito adelante, por favor. Perdón, hacia atrás, por favor, hacia adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. ¿Sí están conmigo? Muy bien. Segundo de Crónicas 6, 1. Vamos a ver cómo restaurar el altar es invocar a Dios con disciplina. ¿Alguien podría ilustrarme un poquito y decirme qué entiende por disciplina? ¿Alguien ayúdeme? ¿Disciplina? ¿Disciplina? ¿La profesora? Constancia, perfecto. ¿Disciplina? Ok, algo como con reglas, ¿verdad? Como metódico. ¿Disciplina? ¿Alguien ayúdeme? ¿Mande? Ok, poner autoridad. ¿Disciplina? Algo que se hace con disciplina. Orden, perfecto. Amados, necesitamos que el altar, los altares que Dios ha puesto para ti estén restaurados, ¿sí? Restaurar el altar es invocar a Dios con disciplina. Y lo que dice aquí, volvemos al asunto de Salomón y el gran templo que edificó, dice en el 6, 1 y 2. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad.
Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. ¿Una casa de morada para quién? Para Dios. Sí, exactamente. ¿Y un lugar donde habites para cuándo? Para siempre. Entonces, para siempre quiere decir que es algo que va a estar constante. Como lo dijo Bere, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Amados, los altares son lugares donde nosotros determinamos un lugar donde dedicamos a Dios un tiempo, un espacio, una comunión con Él. Y Salomón aquí lo que hizo fue eso. Salomón dijo: he edificado una casa donde mores para siempre. Esto es continuamente. Entonces, hoy voy a encontrarme con Dios, en el buen sentido de la palabra, porque Él habita en ti, y yo sé que a tal hora yo voy a sentarme un ratito, voy a pararle a este mundo, a esta dinámica tan estresante, y voy a estar en el altar con mi Dios, los minutos que quieras. Yo no te digo que 15, tal vez un poquito más. Lee la palabra, hago una oración, le dedico mi espacio al Señor y continúo mi día, ¿sí? A trabajar, a echarle muchas ganas, como dicen por ahí, y a salir adelante. Pero hermanos, lo que necesitamos es que nuestros altares, ¿sí?, sean ya restaurados, y sean restaurados con disciplina. Propónganse cosas personales, porque el altar es tu cuerpo, familiares, los que vivan en la casa, los que vivan en la casa, en el hogar. Sí, vive a lo mejor la abuelita, el sobrino, quien viva en el hogar, pónganse de acuerdo. Y si no son creyentes, los que sean creyentes, pónganse de acuerdo. Y inviten a los demás. ¿Saben qué? Vamos a dedicar un tiempecito, ¿les parece? Y entonces dedicamos altar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan hace tiempo que hicimos los altares, los 40 días de altar familiar? Había buena bendición, habían testimonios. Dios se manifestó en ese tiempo de una forma bien fuerte. ¿Estás conmigo? Pero se terminó el proyecto, el programa, y algunos continuaron todavía varios días, ¿eh? Algunos se les quedó la disciplina del altar familiar. Amados, entonces restaurar el altar es algo que yo me voy a proponer hacer. Oh, pero hoy me peleé con mi mujer. O hoy tuve un problema con mi hijo. O hoy me molesté con mis padres. El altar a Dios va a lograr que las cosas caminen bien. Aleluya. El altar de Dios te lleva a decidir bien, a tener la seguridad. ¿Cómo ven a Elías? Elías tenía una seguridad en su Dios que dijo: ahora sí, agárrense, ahora sigo yo. Amados, nosotros debemos procurar que los tres altares de Dios estén abiertos y funcionando. No como aquel altar en el cual llegó Elías y dijo: está arruinado, esto está mal. No había venido yo hace tiempo a la ciudad porque lo andaban persiguiendo. Buscaban a Elías para matarlo. Y dice: hace tiempo que no venía a la ciudad, hace tiempo que no venía aquí al monte Carmelo. Creo que el altar está deteriorado. Creo que no me imaginé que estuviera así de arruinado. Amados, nosotros debemos procurar que los altares, los tres altares de los que hemos hablado de hoy, estén abiertos y funcionando y vigentes. Aleluya. Dile a tu vecino: ¿cómo ves? Si no, y contéstense algo. Es la palabra de Dios, nos confronta. Aleluya. Ahí vamos con algo mejor. Amén. Ok, entonces fíjense bien. Dios se agrada cuando con disciplina comenzamos a hacer funcionar el altar. Dios se agrada. Dios dice: oh, qué bien. La familia está organizando, creo que ya están entrando, ya están entendiendo cómo es esto. Creo que ya ha entendido que el altar es su propio cuerpo, su propia vida. Creo que ya está apartando lugar para mí, y entonces yo voy a manifestarme a Él. Amados, Dios se va a manifestar a ti cuando tú decidas darle a Dios la prioridad, no antes ni después. Y no es porque Dios no quiera, es porque Dios no puede. Dios no puede manifestarse a aquel que no lo tiene como prioridad. Todo lo contrario. Pero cuando empezamos a meter disciplina en nuestra comunión con Dios y tomar en cuenta lo que estamos leyendo hoy, comienza a funcionar el proyecto de vida, comienza a funcionar el matrimonio, la familia, comienza a funcionar el negocio, el proyecto de los muchachos, las escuelas. ¿De qué tanto estamos llenos?
Aleluya. Si tienes ahí a alguien soltero, dile, ¿qué onda contigo? Así, porque ellos hablan así. ¿Qué onda contigo? ¿Tu altar qué? Aprovechen. Dije solteros, no jóvenes, échenle a los solteros. Amados, Dios se agrada cuando nuestro altar funciona. Y tal vez lo que estás esperando y has esperado durante mucho tiempo, tal vez la estabilidad de tu vida o de tu gente, tal vez depende de esto mucho. No tal vez, yo creo que depende de esto mucho. Si no hay comunión, dice el Señor, ¿cómo voy a manifestarme? Y vamos a ver en qué terminó todo esto. ¿En qué terminó todo esto? Hablamos de Elías, hablamos de que Dios prometía que iba a ser restaurado el altar, el altar de David, ¿verdad? Donde había una entrada libre al Padre, fue a través de Cristo. Hemos visto cómo Salomón dijo, construí un templo para ti, lo dediqué para ti. De hecho, tú me diste la sabiduría para construirlo. Mi padre guardó todo el dinero. Escúchenme bien esto. David guardó una cantidad increíble de oro, madera, piedras preciosas y plata y muchos más metales como bronce, como cobre, como muchas cosas. Tenía un almacén, porque David iba a construir la casa de Dios, pero Dios le dijo, no, tú no puedes construirla, la va a construir tu hijo. ¿Están conmigo? Así lo dice la Biblia. Y dijo David, oh, ok, pero Señor, yo voy a hacer un almacén, yo quiero ser parte de esto, aunque yo muera y no vea esa casa que tanto he deseado, porque tú estás en una tienda, en un tabernáculo, ahí está tu presencia, el arca, yo desearía hacerte un super edificio, lo deseo en mi corazón. Y dice el Señor, sí, yo sé, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y dice él, está bien, pero no se quedó, pues bueno, al que sigue. No, él comenzó a reunir todo lo que él pensaba en su mente, decía, se va a ocupar mucho oro, quiero que esa casa tenga mucho oro, se va a ocupar bronce, quiero que esa casa tenga bronce, quiero que esa casa tenga mármol, quiero que esa casa sea increíble. ¿Por qué? Porque es para Dios, no era para que dijeran, ah, oh, qué bien Salomón, es un excelente arquitecto, tiene un gusto excelente. No, todo fue por amor a Dios, porque querían que hubiera un lugar donde Dios se manifestara al pueblo. ¿Están conmigo? Es lo único que los movía, un lugar donde Dios se manifestara al pueblo, donde la gente llegara y encontrara un refugio y dijera, Señor, como en segundo de Crónicas, ¿sí? En segundo de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Y se arrepintieren y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y escucharé y sanaré su tierra. Aleluya. ¿En dónde iba a ser esto? ¿En dónde Dios dijo, yo voy a escucharlos? ¿Cuando estén en dónde? En el altar, en el lugar que Dios hizo. Amados, Dios está esperando que tu altar se restaure y dice, está atento mi oído a tu oración. Ya estás entendiendo. Ya sabes cómo es esto. Vamos a terminar. Punto 5. Un altar restaurado genera confianza, seguridad y poder. Déjate esto. Esto tiene que emocionarte, tiene que hacerte sonreír, porque es la palabra de Dios la que estamos hablando. Fíjate bien, Dios hoy te está dando una consigna. El Espíritu Santo te está hablando, está diciendo, tienes que arreglar algunas cosas. Tienes que ponerte de acuerdo con tu familia. Aleluya. Alguien tiene que moverse en la familia. Puede ser el hijo, no tiene que ser el papá o la mamá. Puede ser el hijo el que diga, oigan, ¿por qué nos organizamos hoy? ¿Por qué nos vemos en la noche un ratito y nos reunimos, hacemos una oración y damos a gracias a Dios por todo este tiempo y le pedimos una bendición especial? ¿Están conmigo? Porque es lo que vamos a ver ahorita, es donde había bendición. Amados, cuando hay altares que adoran a Dios, ¿sí? que lo entronan, entonces suceden cosas. Un altar restaurado, punto 5, un altar restaurado genera confianza, seguridad y poder. Vamos de nuevo a primer libro de Reyes, poquito atrás, capítulo 18. Vamos a ver en qué terminó todo esto, ¿sí? Primero de Reyes, capítulo 18, 37. Dice así, ¿ya están por ahí? Amén. Dice, respóndeme, bueno, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías
y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿En qué momento dijo eso? Cuando ya había restaurado el altar. Ya lo restauré, ya puse encima un holocausto para ti, ya todo está bien, se ve bien, Señor, quedó bien. Y entonces él sigue orando. Vamos al 30 y qué, 7. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras preciosas y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron. ¿Qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Y después, ya saben, entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, agárrenlos para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y los degolló. Aleluya. Ese es el fin del enemigo. El fin del enemigo es destrucción, será destruido. Aleluya. En el momento en el que Dios actúe, en el momento en el que Dios se manifieste en poder, en el momento en el que tú restaures tus altares y digas: Señor, ya está restaurado, ahora sí respóndenos, respóndenos ante esta oración, porque es nuestro Padre. Aunque seamos consumistas en la oración, seamos consumistas, adoremos, entreguémosle a Dios adoración, pero también consumamos. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. Señor, tú sabes que esto está cargando mi alma y mi corazón desde hace tiempo. Tú sabes, Señor, que hay un asunto legal, un asunto financiero que está atravesado. Tú sabes, Señor, que no sé cómo decidir, no sé qué decidir, pero tú lo sabes. Desde el altar, amados, van a suceder cosas. Tu vista, mira, tu vista se va a aclarar. Va a decir: oh, ya veo más claro, ya voy a decidir por esto. Pero porque estás en la presencia de Dios, amén. Entonces van a suceder las cosas. Un altar restaurado genera confianza, seguridad y poder. Amados, Elías restaura el altar de Dios, se humilla y pide la manifestación del poder de Dios. ¿Están conmigo? Porque tampoco dijo: a ver, es que aquí se va a manifestar Dios. No, él hizo el altar, lo restauró y después se humilló y dijo: Señor, Señor, te suplico, respóndenos. Sí, está postrado y dice: respóndenos, oh Jehová, respóndenos. Que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, que eres el Dios de Israel. Aleluya. ¿Te gustaría que Dios respondiera con cosas y empezara a la gente a entender que Dios, que Jesucristo es Dios? ¿Estás conmigo? ¿Te gustaría que tu gente empezara a disfrutar del poder del Señor? Porque cuando dijo eso, entonces cayó fuego del cielo. Algo sobrenatural. Repite conmigo: cuando estamos en el altar, cosas sobrenaturales van a suceder. Amados, no va a haber milagros sin que estemos en el altar. No te van a pasar milagros mientras no salgas de la licuadora esa en la que andamos llamado vida. No va a pasar nada. Tenemos que meternos y entonces va a suceder algo. Nuestra vista se va a aclarar. Amados, Dios se agrada de que se invocara su nombre en el altar restaurado, ¿sí? Y responde con poder. Dice: claro que sí, Elías, claro que voy a responderte con poder. Y es nada para el poder de Dios. Solamente enviar fuego y consumir el agua que estaba alrededor, consumir el holocausto y mostrar que Él era Dios. Entonces, fíjense bien, entonces la confusión del pueblo, como lo dijimos al principio, dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué es claudicar? Alguien ayúdeme un poco. ¿Claudicar? ¿Cómo? ¿Desmayar? ¿Claudicar? ¿Claudiqué? ¿Qué? ¿Naufragar? ¿Claudicar? ¿Renunciar? Perfecto. Es tener un proyecto y decir: claudiqué, ya. Ya no la hice, no la armé, dicen los muchachos. Ya no. Claudicar. Y él dice: ustedes, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? O sea, primero llega y los exhorta antes de todo. Y ellos dijeron, no respondieron nada, dicen: no sabemos, realmente estamos confundidos. ¿Están conmigo? Pero después de que cayó fuego del cielo,
dice la Biblia que los que estaban confundidos unas horas antes, que no podían contestar lo que les preguntaba Elías, algo respondieron diferente. ¿Qué respondieron después de que vieron el milagro sobrenatural de Dios? ¿Qué respondieron? Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Sus ojos abiertos, su corazón lleno de ver el milagro sobrenatural, y dijeron: tiene razón, ¿qué andamos haciendo con estos profetas de Baal? ¿Qué andamos haciendo practicando cosas que ofenden a Dios? Si aquí es, aleluya. Pareciera como que la confusión se fue, pareciera como que esa nube oscura que a veces te rodea se va, pareciera como que aquella desesperanza que de repente te estresa y te oprime desaparece, parece como que de repente esa desconfianza y ese temor de lo que pueda suceder se va, se chispa, pareciera que como que en ese momento es un momento tan especial que no cabe nadie más que Dios y tú, aleluya. Practícalo, no va a suceder nada si no lo practicas, practícalo, experiméntalo. No cargues ya más tú mismo tus cosas, ve y deposítalas en el altar. Jesús dijo: vengan, andan cargados, están cansados, traen muchos problemas, los romanos los han oprimido demasiado, están enfermos, traes enfermedad, estás muy preocupado, tienes zozobra porque no sabes de qué va a terminar la temporada esta. Eso dijo Jesús, y después les dice: vengan, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, porque lleven mi yugo. ¿Qué es llevar el yugo? Un yugo es aquello que unía a dos animales para el trabajo. Lleven mi yugo, o sea, vayan conmigo, vayamos a la par, no se me separen. El yugo hacía que los animales fueran caminando, era un instrumento de guianza, ¿sí? Nadie se podía adelantar, nadie se podía adelantar, todos iban parejitos. Dice Jesús: lleven mi yugo, Porque mi yugo es fácil. ¿Por qué cargas? ¿A qué se refiere con que su yugo es fácil? Los animales a veces cuando iban a empezar a barbechar la tierra, agarraban y era pesado. Era cuando empezaban a rascar la tierra, ¿verdad? Después de que pasaba la cosecha y tenía un tiempo la tierra así dura, entonces empieza y el animal agarraba. Oh, y se veía que el animal se cansaba. ¿Sí? Ya después los demás, ya saben ustedes, bueno, los que conocen un poco de campo, ya saben las demás pasadas, dicen por ahí, las demás pasadas son más blanditas hasta que ya queda la tierra finita. Pero Jesús dice: ¿qué creen? Lleven mi yugo, no se separen de mí, mi yugo es bien fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga es muy ligera, es tan ligera que ni te das cuenta que vienes cargando algunas cosas. Oh, no me he dado cuenta, había esto pendiente que no se ha resuelto, sí. Pues mira que no estaba tan preocupado, veo que es mucho y que se va a resolver. La confianza de Dios se desarrolla en el altar del Señor. ¿Estás conmigo? Lleven su yugo. Entonces Jesús dijo vengan, vengan. El tiempo, amados, que estaban viviendo estas personas cuando Jesús dijo vengan, no se comparan en absoluto a tu vida, a la ciudad donde vives y al país donde estás. Esto era realmente oprobio. Amados, entonces Dios se agrada de que se invocara su nombre, ¿sí? En un altar restaurado, y Él va a responder. Yo sé que muchos estamos esperando algo de parte de Dios. Somos seres humanos, estamos en un mundo terrenal, en un mundo caído. No vas a tener aquí plenitud, no busquemos plenitud, pero podemos ser felices si logramos entender la voluntad de Dios. Aleluya. Podemos ser más felices si entramos en comunión con Dios y trabajamos nuestros altares. Tal vez tú puedas estar mejor y puedas tener respuesta si restauras aquello que está realmente en miseria, que está empobrecido, que está arruinado. Créanme que algunos altares están arruinados, ¿eh? Otros dicen: pues hay más o menos. Pero Dios te dice hoy, restaura tus altares empobrecidos y olvidados. El Señor te dice: restáuralos hoy. Hoy están, tal vez nada más estén empobrecidos. No sé. Tal vez nada más estén olvidados, no lo sé. O tal vez estén arruinados. Amados, ¿para qué? Para volver a disfrutar de Dios, para volver a disfrutar de su Espíritu Santo, que nos consuela, que nos hace sentir una paz increíble, sobrenatural, para poder disfrutar de Él.
Y el niño corre de un lado a otro y el papá dice, a ver a qué hora se detiene, o la mamá, y corre de un lado a otro y dice, a ver a qué horas. Y de repente el niño dice, necesito de disfrutar un poco de la madre o del padre. Y ya viene, no te dice nada, simplemente se acerca y te abraza. ¿Lo han visto? ¿Han visto los niños? Sí, así es. Simplemente quieren un poco de amor, quieren sentirse protegidos, quieren sentirse seguros. Y Dios, como nuestro Padre, así quiere hacernos sentir. Dejemos de correr, hagamos nuestro altar, vengamos a su regazo. Y Él, como Dios amado, como Padre bondadoso, dice, te estaba esperando, no te podía abrazar, no te podía dar de mí, no podías disfrutar de mi paz, porque no te detienes. Pónganse de pie. Bendito eres, Señor. Ponte de pie, piensa sobre esto que hemos hablado hoy. Dios quiere que vuelvas tu rostro a Él más de lo que lo has vuelto tal vez, ¿no? Hay gente que ni siquiera, hay gente que está extraviada, pero tú estás muy cerca, estamos muy cerca. Cierra tus ojos y piensa en las tres áreas que yo he dicho, de adoración, de comunión, esas tres áreas donde Dios se puede manifestar: tu cuerpo, tu vida misma. Bendito eres, Señor. Piensa, el segundo es tu casa, tu hogar, tu familia. Tal vez sea tu recámara, un lugarcito que apartes para Él, para decir, aquí voy a estar en determinado tiempo. Tal vez trabajes fuera, si dures tiempo fuera, pues ponte un tiempo, di, Señor, de tal hora me gustaría estar contigo. Y me detengo de lo que hago y me estoy con el Señor. Y tu iglesia, el edificio, esta congregación, esta gente, piensa, ¿cómo está? Necesitamos restaurar. Tienes mucho que ver en la restauración. Nadie diga, yo no sé. Todos tenemos que ver con esto. Señor, queremos entronarte. Tus manos al frente y dile, Señor, quiero entronarte, quiero que tú seas la prioridad. Fuera de momentos emocionales, quiero que en mi vida natural tú seas la prioridad. Solo tú, Señor, sé mi prioridad. Díselo sinceramente, solo tú. Señor, perdóname porque no había entendido todas estas cosas, tal vez. Me estás dando un compromiso, una consigna escrita en tu palabra. Es necesario que despiertes nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Dile, sacude mi espíritu, Señor. No me dejes en paz hasta no entender que eres la prioridad en mi vida. Y que hay un tiempo especial para ti. Oh, sí, Señor. Oh, poderoso Rey. Poderoso Señor.